Bueno, yo diría que una gran manifestación de afecto, de cariño. Siempre he dicho y siempre voy a sostener que Rafael Santo y yo prácticamente crecimos bajo la sombra de un mismo padre, su padre biológico, Diomedes Díaz, y mi padre musical, Diomedes Díaz. A mis 17 años comencé a tener ese acercamiento afectivo con toda su familia, con su esposa, con sus hijos. Fue un momento realmente de emoción, un escenario lleno de expectativa, una aceptación total del público y, como le dije, una manifestación de afecto de dos hermanos, porque Rafael Santo para mí es como un hermano. Hay críticas, hay elogios, hay gente que entiende de que es una manifestación de cariño, hay otros que no entienden que estamos en un país pues no tan desarrollado, en otras partes del mundo, en Argentina, en Europa, no hubiese pasado nada con esto. Pero en fin, mi labor, mi misión es hacer claridad que fue una grata y gran manifestación de cariño y de afecto de dos hermanos, de dos compañeros de fórmula que nos estábamos reencontrando en un mismo escenario. Emiliano regañó a Poncho, ¿no lo regañó a usted? Todavía no se ha enterado, pero eso viene. Hermano, que quiero tanto, que conocí desde niño, un pico con Rafael Santo, eso es muestra de cariño.